Módulo 1, lección 4. Manejo de texto e imágenes. En este módulo encontramos la aplicación de los conceptos, acciones y estrategias que ayudan a la creación de imágenes y de diseños atractivos para nuestras aulas. Para empezar y para que lo tengas muy en cuenta, todas las imágenes atractivas ayudarán a conectar con la audiencia. Todo lo que se necesita es un poco de creatividad. Además, con los recursos correctos, puedes aprender a hacer que tus diseños se destaquen y tus proyectos sean muchos más interesantes. Primero, lo que deberás hacer es buscar imágenes de alta calidad, o si tal vez sabes manejar una cámara o tienes algo de experiencia en toma de fotografías, sería lo ideal. Y si no es así, no te preocupes. Hay innumerables fuentes en internet que ofrecen imágenes gratis o de bajo costo, a los que usualmente se les llama stock o archivo. Además de ello, busca resultados que sean relevantes para tu ejercicio, pero también impactantes y únicos. De alguna manera, las personas están naturalmente atraídas a imágenes que se sientan auténticas. Por ejemplo, fotos distintivas, pero increíbles, e incluso ilustraciones que cuentan una historia. Es por esto que las mejores imágenes son de significado abierto, ya que marcan una pauta narrativa para tu proyecto. Para un diseño más moderno y profesional, evita usar imágenes que no tienen contextos o son muy literales en su significado. En cambio, busca imágenes que estén conectadas a los usuarios, estudiantes, pero de forma más útil y que aún así el espectador pueda identificarse. Hay un lado técnico de las imágenes que pueden tener un gran impacto, no importa si la foto seleccionada es casi perfecta. Si está borrosa o pixelada, podría dar en realidad una mala impresión. Busca imágenes de alta calidad que sean nítidas, claras y libres de distorsión. En general, entre más grande sea la imagen, mucho mejor. Una imagen grande de alta resolución siempre puede ser recortada o reducida dependiendo de las necesidades del proyecto. Desafortunadamente, no funciona al revés. Si se agranda una imagen pequeña, inmediatamente pierde su calidad. Puedes encontrar alguna forma de trabajar con el tamaño de la imagen, añadir fotos, gráficos y otro contenido visual a tu trabajo. Es una muy buena forma de hacerlo entretenido y atractivo. Incluso una imagen de fondo simple puede transformar tu diseño en algo especial. Solo recuerda lo que has aprendido acerca de la calidad de las imágenes, lo técnico y lo conceptual, y te aseguro que tu trabajo seguramente se resaltará. En internet se usan miles de imágenes y fotografías en páginas web, redes sociales, sitios informativos y medios impresos. Hoy en día, estas juegan un papel muy importante en el mundo digital.